Bien, estamos con Ramiro Pineda, vicepresidente del Club Deportivo Villa Mirandina. Amigo, ¿qué se espera para esta tarde-noche? Hola, buenas tardes. Bueno, es algo, un sacrificio muy bonito que ha hecho el club y la Asociación de los Andes también en este campeonato, mediante el auspicio de la municipalidad, ¿verdad? Nosotros como institución nos hemos propuesto metas y las hemos logrado al 95%, lo falta este 5%, que sería muy lindo para nuestra hinchada. Carlos Alberto García, amigo mío, se viene la final. Había una charla motivacional, parece. Cuéntame un poquito de aquello. Sí, no, una charla motivacional, obviamente, la charla técnica que uno tiene que dar antes del partido y la preparación de la estrategia para el partido del día de hoy. La fortaleza de Casa Dani frente a Villa Mirandina. Yo creo que la experiencia. Ellos son un equipo mucho más joven que el nuestro, es un equipo mucho más rápido que el nuestro, pero nuestro equipo juega mejor fútbol y tiene más experiencia. Bien. Y creo que por ahí va a pasar el partido. Queremos vernos después del partido para rescatar impresiones. Ojalá que sea un triunfo, nada más. Mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, yo soy vicepresidente de la asociación y presidente del Club Deportivo René Schneider. Bueno, yo quiero felicitar al alcalde, a la autoridad y a los mismos colegas que tengo en la asociación por el comportamiento y la cantidad de gente que ha llegado al estadio con su familia, que eso nos ha visto a más de 3 años que nos ha visto eso, y le agradezco a ustedes que estén transmitiendo acá también. Buenísimo. A la vez. Oye, antes de la pandemia salieron campeones. Terminamos en el estadio antiguo ser campeón de los barrios y esperar que este año, el inicio, salir campeón de nuevo. Porque veo que está muy alto, vaya, no, bro. Esta es una realidad que también se vive en el estadio regional de Los Ángeles. Los perritos que muchas veces interrumpen. Se sufrió, pero se ganó. Sí, buen equipo el otro. La Villa hizo un tremendo partido y bueno. Se dio la oportunidad de ganar en los penales, estamos súper contentos, muy contentos. Sí. ¿Hace cuánto tiempo no se veía algo parecido? El año 2000 fue la última vez que salimos campeón. Mira. No participamos del 2005, eso sí, pero el 2000 fue la última vez. Cuéntame, el ambiente que se vive. Estamos, ¿no? Felices, la gente, mucha gente nos vino a apoyar, así que estamos recontra contentos. No tengo palabras. A seguir disfrutando. Sí, a seguir disfrutando. Felicidades. Gracias. La alegría de Casa Dani, campeones. En senior, categoría senior. Qué lindo campeonato, hay que cuidarlo más, sí, hay que cuidarlo más. Ya que los que estamos, los 48, 49 años, es lo único que nos está quedando para jugar acá con los amigos. Un gran rival, lleno de amigos, un grupo que se formó hace 20 y tantos años acá, Sani. Contento, orgulloso, feliz y bueno, un saludo a todos. Eso. Bien, a disfrutar. Gracias. Fue muy lindo, estadio lleno, un equipo muy bueno, que jugó, creo, al empate, sí. fuimos superior durante el partido, y bueno, feliz, pues feliz. Oye, ahí el travesaño era... Sí, era golazo, era el 1-0. Así que feliz para disfrutar ahora con la gente y con nuestra familia que está ahí apoyándolo. Bien, feliz. Oye, quiero mandar un saludo a España, nos están viendo desde España, mi cuñado. Mi cuñado, ya, un saludo gordo, te queremos mucho, te extrañamos a toda la familia, a las niñas, a ti, bueno, te queremos, bueno, y bueno, un gran saludo, por hermano, te esperamos acá de vuelta. A disfrutar. Gracias, hermano. Gracias, que te... Muy bien. Reciben de mano a nuestras autoridades
la medalla y todo. Este logro obtenido recientemente. ¡Deportivo Casari! ¡Nos preparamos ya que y qué rico verte acá en el estadio! No, cuéntame la sensación, tú siempre has estado muy ligado y muy cerca al deporte y también a la gente que votó por ti también. En realidad este último tiempo, por lo visto, no estoy muy cerca del deporte. No, acerca la buena vida. No, los barrios. Recién puse una foto con mi papá. Mi papá me llevaba al campeonato de los barrios. Mira, desde chiquitito, cuando se hacía en el Estadio Centenario. Yo jugaba por Huracán. Entonces, cuando decía mi eslogan, decía yo soy de acá, porque yo soy de acá, pues si esto es los barrios es parte de la idiosincrasia de todos los andinos. Y cuando digo de los andinos, me refiero no solo a la de la comuna de Los Andes, me refiero a los de a Calle Larga, San Esteban, a Rinconada, toda la gente de la provincia de Los Andes. Yo creo que hay que incentivar, y es muy bonito lo que ocurre acá, porque es nuestro campeonato. A la tercera compañía del cuerpo. Lucharon con todas las llamas. Sí, lo primero, el estadio repleto de fútbol amateur, con un comportamiento ejemplar, así que estamos contentos. Ojalá se repita para Chasandino, pero es un proceso. Pero contento porque Bomberos es la institución más prestigiada de Chile. Le hicimos un reconocimiento con la Asociación de Fútbol Local porque han estado presentes, ustedes vieron. La gente lo quiere, quiere esta institución, y yo también la quiero porque se portan muy bien en todo tipo de eventos, así que hay que estar siempre detrás de los bomberos. Y agradecido a ustedes, los medios de comunicación, bien, que están en esto. Guido Costuriano, amigo mío, el deporte hoy en día está de fiesta. Así es, estamos viviendo la fiesta del deporte en esta nueva versión del Campeonato de Fútbol Los Barrios en Los Andes 2023. Para nosotros, para la Municipalidad de Los Andes, la Corporación Municipal de Deporte, es muy significativo estar acompañando a esta gran cantidad de público de la ciudad de Los Andes que viene a disfrutar de una fiesta deportiva. Así es que muy contentos de poder estar compartiendo esta fiesta del deporte y, por supuesto, disfrutando también del buen juego y del buen desarrollo deportivo que han tenido los equipos participantes. Bien, amigo, agradezco toda la organización porque está de primer nivel. Sí, nos hemos preocupado de que podamos entregar un muy buen producto, un muy buen espectáculo en conjunto con la Asociación de Fútbol de Los Andes y, por supuesto, con el respaldo de nuestras autoridades locales, como es el alcalde Manuel Rivera, el Consejo Municipal, que nos permiten estar instalados en este recinto para apoyar a los dirigentes locales y, de manera conjunta, poder levantar el fútbol amateur de la ciudad de Los Andes. Felicidades, amigo. Muchas gracias a ustedes por la cobertura que nos entregan y a seguir creciendo juntos con el deporte de la ciudad de Los Andes.
Para la población, no va para nadie más, y para toda esta gente que saca la chucha por los años. Está feliz la gente. Está feliz, pues mi hermano, si nosotros aquí somos de población, pues la única vez que la veo justo es cuando es el campeonato de los barrios, porque el campeonato de los Andes es malo, pues mi hermano, lo vemos. Pues. Está bien, bien, las impresiones. Bueno, como te dije recién, confié en mi club como presidente, llevo 7 años, dentro de los 7 años salió 3 veces campeón y 3 veces bicampeón, en el cual se lo agradezco a toda la gente que está acá, estamos todos maravillosos, y dedicarle a mi mamá y mi papá, que se fueron hace poco, gracias a ellos, los quiero mucho y gracias por todo estar aquí. Gracias, amigo. A disfrutar la victoria. Gracias, a disfrutar. Hay un ganado, un campeón de nuevo. Gracias, muchas gracias a ti. Buenas noches, aquí representando a la población René Schneider. Vive una noche extraordinaria dándole el bicampeonato a un amigo que está en el cielo, en Loma Molina, y el tío Huilo. Esto es por ustedes, muchachos. La alegría de toda la gente, ¿no? Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Estuvo complicado, gran rival, ellos lo hicieron bien todo el campeonato, era una bonita final. Lo bueno que salieron los goles. Sí. La gente, extraordinario. Está feliz. Sí, feliz por mano un barrio, por una persona que está en el cielo también. Abuelo. Así que, abuelo, justamente. Feliz por mano, feliz por la gente y que se siga haciendo este campeonato hermoso. La alegría, amigo. Vale, gracias, muchas gracias. Estamos con Juan Pablo Cerda, el arquero. Tuviste un harto trabajo. Sí, estuvo muy bueno el partido. Lo bueno que no hubo más, llegamos a pelea, eso. Y qué se bueno. Terminó un partido lindo. Y lo bueno que somos campeones. Oye, y festejaste como un loco solitario, yo te veía. Yo los quiero locos, más dice. No, dice. Felicidades, a disfrutar del triunfo. ¡Grande René, campeón! ¡Mamá, mamá, te amo mucho! ¡Dale, René! ¿Cómo has vivido esta noche de deporte? Sí, ha sido una experiencia muy hermosa porque la verdad que un campeonato de los barrios de fútbol de los Andes con un público repleto, lleno, con mucha alegría. Y efectivamente se ve un mundo popular de barrio que se expresa desde los más chiquititos con la familia. Así que muy orgulloso, digamos, del pueblo de los Andes, que además tenía un buen comportamiento. Se pensaba que podía ser complejo todo bien. Así que muy contento y bueno, y felicitaciones a René Schneider por el campeonato que obtuvieron en esta oportunidad. Impecable, el público se ha portado súper bien, así que una bonita jornada. Te dejo, tienes que entregar la medalla. Y tuve la suerte de hacer un gol y agradecerle a todos mis compañeros que gracias a ellos se dio posible, y agradecer a toda la gente de René que se saca la cresta por nosotros y lo que ha demostrado en la cancha. Y muchas gracias a todos, y este triunfo se lo dedico al papá de un amigo que acaba de fallecer, Leo Molina. Un abrazo. A disfrutar entonces. Y un saludo a mi familia y a mi pareja y a Isabelita, que siempre me viene a ver. Muchas gracias. Bien, desde el Estadio Regional de los Andes estamos poniendo punto final a este torneo de los barrios año 2023 con el campeón indiscutible René Schneider. La gente se comportó a la altura de lo que se esperaba para esta tarde-noche y nosotros de esta forma estamos despidiendo este completo reportaje. Hora de la despedida, vamos a descansar. Chao, chao.